bueno, surgido como una idea, digamos, de hacer un emprendimiento que se adapte, digamos, a la necesidad de los clientes. O sea, yo lo que me dedico es los blancos, fabricar el blanco textil, manteles, cortinas individuales, pero mi idea era algo que le gusta al cliente también. No solamente tengo productos ya terminados, sino que también trato de hacer productos que se adapten a determinados ambientes, que cubran una necesidad, digamos, para los clientes. Y ha surgido con la idea de, digamos, de trabajar, bueno, necesitaba trabajo en esa época, no conseguía un trabajo y me ha salido la posibilidad, he empezado haciendo toallas, toallones y de ahí me he largado, digamos, con lo que es manteles, cortinas individuales. El nombre del emprendimiento tiene el nombre de mis dos hijas, por eso surge, digamos, también el nombre del emprendimiento y hace varios años que estoy trabajando. De manera online, digamos, que yo trabajo de manera online. La mayoría de los clientes me mandan medidas en las mesas o me plantean alguna duda y yo le voy respondiendo a base de eso, que siempre he trabajado de manera online, digamos. Siempre modifico lo que es los estampados, los colores, o las telas, las texturas, porque los gustos de cada uno son diferentes, son distintos. Entonces la idea es que no pase solamente por mi gusto, sino también de las personas, de la otra persona, digamos, que está necesitando algo, pero que también quiere algo que le guste a esa persona, digamos. O sea, a mí lo que me interesa también es que le guste al otro, no solamente a mí. Tengo algunos organizadores multiuso, algunos almohadones infantiles, delantales de cocina, caminos de mesa, los cakes individuales y también algunos manteles más para mesa, más chicas, digamos, que serían más objetos, algunos de decoración. O sea, ya vienen algunos diseños, o sea, la mayoría de telas ya vienen los diseños. Yo los voy armando a base de mi criterio, digamos, para traer aquí, digamos, para traer a la feria. Tienes lo que es en Instagram, Bianca Maya Deco, también en Facebook, también puedes encontrar en redes sociales, sino por el WhatsApp. El WhatsApp también. Y bueno, qué increíble programa, ¿no? Sí, la verdad que sí, son propuestas que por ahí uno los va descubriendo para cambiar un poco la manera de sorprender a las mamás. Sí, tal cual, es muy importante sorprenderlas a nuestras madres. Sí, sobre todo sorprenderlas. A mi mami le mando un saludo muy especial, porque si no me va a matar. Bien. Me va a dar de comer el domingo. A todas las mamás, a mi hermana, es mamá, lleva 2 años ya de mamá. Wow. Así que ahí un saludo para ella, para todas mis amigas, a todas las mamás. Bueno, y aquí les mostramos algunas de las maneras de sorprenderlas
como decíamos, porque hay que cambiar ya eso de regalar la licuadora, la plancha. No, pero yo siendo madre me suelen regalarme una plancha, te la tiro por la cabeza, claro. Regalarme algo que me sirva a mí. Exactamente, algo que lo use, que lo disfrute, así que siempre, no solamente en estos días, hay que hacerlo siempre. Siempre, siempre, del Día de las Madres y siempre, muchachos. Así es. Y bueno, están todas las redes de los emprendedores para que los sigan. Así es, están ahí también en nuestro Instagram, van a encontrar propuestas y también cómo seguirlos. Bueno, aquí también en El Hormiguero hay propuestas para el Día de la Madre, para las mamás modernas. Así es, para las que más onda tienen, tienen una selección increíble de lo que es ropas para armar unos looks fenomenales. Así bien. Que vengan. En Volques también hay aros, también, también tenemos de todo, aros, billetería, un poco de ropa también. De ropa, así que ahí en Volques Handmade. Vayan, busquen y vean los looks. Ahí está, visitan el showroom y se prueban todo. Así que bueno, nosotros nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Síganos en las redes. Así es. Y chao. Flip dough to get more for show. Get my drink on and get on the dance floor. Look, homie, I don't dance, all I do is this. It's the same two-step with a little twist. Listen, Peppin, I ain't new to this, I'm true to this. Pay attention, boy, I teach you how to do this shit. Mix a little crisp with a little Dom Perignon and a little Hennessy. You know, carry on.